Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, ya sabéis, Jackal83, tu canal de YouTube. Llevamos lo que es en sí con un noticiero bastante bueno de coleccionismo del PVC. Hablamos del Dragon Ball X Android Fear, un Ichiban Kuji que llevábamos esperando muchísima gente este tipo de figuras, porque por fin nos va a llegar un Kuji basado prácticamente en lo que es en villanos de Dragon Ball, algo que yo estaba deseando de que llegara. La cuestión, que es un vídeo bastante chulo, echad un ojo y luego me dejáis abajo en la caja de comentarios qué os ha parecido este pedazo de Kuji, porque desde luego es brutal. Pues comenzamos lo que es este maravilloso Ichiban Kuji por el premio A, y no es ni más ni menos que el Androide 16, o lo que es también A16 o C16, según lo hubierais conocido donde hubierais visto por primera vez dicho personaje. Un personaje que aparece en el manga y en el anime de Dragon Ball Z tras la saga del planeta Namek, el cual fue uno de los androides creados por el mismísimo Dr. Gero del ejército del Lazo Rojo, o lo que es lo mismo, Red Ribbon, que tenían como objetivo asesinar a Son Goku. El Androide 16 era totalmente cibernético, pero defectuoso, debido a que no quería hacer daño a las personas ni a la naturaleza. Este androide tenía el doble de estatura comparado con los otros androides, además de poseer una fuerza física y un poder muy elevado. Se podría decir que la apariencia física número 16 tenía un cabello y cejas pelirrojas acompañados de ojos azules, la cual su vestimenta se basa en un traje completamente negro por debajo de una armadura verde con numerosas protuberancias en las hombreras y en el cuello, además de poseer el logotipo del Lazo Rojo en el lado izquierdo de su chaleco, el cual es el cambiado después, más adelante, por el Dr. Brief cuando lo repara, quien es el padre de Bulma, que lo parchea con el logo de la corporación Cápsula. Dentro de su cuerpo esconde una poderosa bomba con la cual pretendía asesinar a Son Goku como último recurso, pero que luego fue retirada por Bulma y su padre. Como premio B, nos llega el androide número 17, o también conocido como Yunanago, conocido también como Lápiz. Antes de ser secuestrado, es el hermano mellizo del androide número 18, quien, al igual que ella antes de ser androide, era un humano normal hasta que fueron secuestrados por el mismísimo Dr. Gero. Era un humano normal y es por eso que lo odian. Tras su cambio de humano a androide, le insertaron un chip con objetivo de destruir a Son Goku, quien en su juventud exterminó al ejército del Lazo Rojo. Al considerarse defectuoso porque no quería ser esclavo de nadie, el Dr. Gero les había colocado a ambos hermanos un dispositivo de apagado de emergencia para detenerlos en cualquier momento de desobediencia. Pero cuando el científico los despierta, el rencor y la rebeldía de 17 eran tal que se encargó de destruir el control, que lo volvería a apagar o desconectar, y acto seguido mató sin piedad a su propio creador. Su situación se le iría en contra, ya que Cell tenía como misión absorber a A17 y 18 para completar su desarrollo y convertirse en el androide perfecto. La verdad es que tiene un acabado fenomenal y desde luego se nota que Baroki ha estado metido de por medio. Pues como premio C nos llega el androide 18, conocida como la Zuli cuando era joven, y es la hermana melliza del anterior premio B que hemos mencionado, el androide número 17, la cual fue creada a partir de una base humana por el Dr. Gero con el único fin de destruir a Son Goku. Esta androide se une posteriormente a los guerreros Z y más tarde termina siendo la esposa de Krilin y madre de Marron. A pesar de no participar en las batallas contra Majin Buu, entre otros, luchó en el torneo de la fuerza de Dragon Ball Super también junto a su hermano, y aparece también en Dragon Ball GT. En este momento de la historia es reconocida como un terrible rival, especialmente de Vegeta, ya que prácticamente le vapulea. Hay que decir y reconocer que desde luego la figura es en sí espectacular, y se debe de admirar que está basado en cierta viñeta en la cual podemos observar y reconocer que desde luego lo han clavado. ¡Chapó! Como premio D nos llega lo que es el androide 19, o también conocido como Yu-Gi-Oh, el cual es un androide creado por el mismísimo Dr. Gero para acabar principalmente con Son Goku y llevar a cabo sus maléficos planes. A diferencia de sus hermanos, el androide número 19 carece de una personalidad independiente, es robótico, callado y completamente leal a su creador, el Dr. Gero. El robot está programado para sentir sadismo y, para su sorpresa y de su creador, el sentimiento de miedo. Hay que decir y reconocer que todos llevábamos esperanza
esperando muchos años una figura de dicho personaje, ya que solo podíamos encontrar figuras, por ejemplo, de Irving Toys, Gashapons o customs realizados por otros fans o creadores en sí de figuras, por denominarlos de alguna manera. Pero sí que es cierto que realmente como figura oficial ya a esta escala es la única en el mercado que va a salir a la venta, y estoy súper seguro que va a ser súper cotizada a través de los mercados de compraventa, ya sea nuevo o de segunda mano. Estás atentos porque va a volar. Como premio OE nos llega lo que es en sí el Androide 20, o lo que es en realidad el Dr. Gero, también conocido como Dokuta Gero, conocido también en Latinoamérica como Dr. Maki Gero, un androide de la serie manga y anime de Dragon Ball Z. Se trata del creador de los androides C-17, C-18, C-16 y C-19. Este androide era originariamente el prestigioso y cruel científico Dr. Gero. Colaboró con la creación de androides como el androide número 8, también conocido como Hachan, para el ejército de la Red Ribbon, hasta que dicha organización fue desmantelada por Son Goku. Después de la desaparición de la Red Ribbon, mantuvo vivos sus ideales y se ocultó en un laboratorio de la zona norte. Perfeccionó la creación de androides con la esperanza de vengarse de Son Goku y así conquistar el mundo. El Dr. Gero era uno de los científicos que trabajaban en la sección de ingeniería robótica del ejército del Lazo Rojo, creando maquinaria militar y diversos androides. Su máxima creación, por lo visto, fue el androide número 8, el que todos conocimos también como Hachan, una especie de monstruo Frankenstein pacifista, el cual pudimos conocer en la torre de la Red Ribbon, que se acaba uniendo a nuestro querido amigo Son Goku y al final acabó siendo un santurrón, una figura que desde luego es espectacular. Y podemos observar que también tiene el detalle como lo que es la Sculptus, que si le quitan el casco se le ve el cerebro, una auténtica pasada. Se debe de mencionar que la junta de las dos piezas del androide C-19 y C-20, desde luego lo que es un guiño y claro referente al primer momento que se le vio lo que es en sí en el manga a los androides. Claro guiño y desde luego un auténtico homenaje a esta maravillosa saga, la cual es para mí de las mejores de Dragon Ball Z. Nos llega lo que es el premio F con las Dragon Archives, unas figuras que seguramente a más de un coleccionista de este tipo de figuras le van a pirrear, por ejemplo lo que es el androide número 8 o Hachan también conocido, o también en sí Super 8, cuyo personaje fue creado una de las armas secretas del Ejército Rojo y creado por el mismísimo Dr. Gero. Seguidamente tenemos al Sargento Metálico, que es una clara referencia desde luego al personaje de Terminator, muy evidente. Personaje que se le puso las cosas un poco difíciles a Son Goku, ya que hasta este mismo se sorprendió cuando le lanzó lo que es el Kamehame y le decapitó. Desde luego fue un momento bastante icónico de la parte de la torre. Y terminamos por el hombre adinerado, que desde luego hay que ver y reconocer que lo clavaron. Pero no deja de ser un poco sin sentido dicha figura y hubiera preferido un personaje como Zero u otra referencia a otro de los personajes de esta misma saga. El hombre que iba a punto de ser absorbido por Cell, justamente ofreciéndole dinero a Piccolo, cuando estaba precisamente recién fusionado con Kamisama. Y como premio Last One podemos encontrar lo que es en sí al androide C-16, como ya hemos mencionado antes con toda la otra explicación, lo que es con una diferencia, que es una vez que fue reparado lo que es por Bulma y su padre, y le añadieron y le pusieron lo que es un parche en el pecho tapando el símbolo del Ejército Rojo, y aparte con la mirada lo que es desviada hacia otro lugar. Estas son las únicas diferencias que tenemos lo que es como premio A y como premio Last One, que fue lo mismo que pasó prácticamente, pero con más dejadez en este caso, que ocurrió con el Last One de Nappa, que le teníamos con otra cabeza y peluquín. Hay que reconocer que últimamente se están volviendo vagos, pero por mí perfecto, porque una figura que me ahorro. Pues bueno amigos, ya hemos llegado a lo que es a la parte final del noticiero de figuras, que no ha estado nada, pero que nada mal. Hay que decir y reconocer que desde luego, yo creo que todos esperábamos por fin una especie de Kuji como este exactamente. Que no haya ni Son Goku, ni Vegetas, ni Gogetas, ni Brolis, ni nada, nada. Un Ichiban Kuji prácticamente de villanos y de figuras que precisamente no es que haya muchas en el mercado. Sí tenemos, por ejemplo, de otras líneas de Van Presto y también lo que es en sí de las antiguas Sculptus, que algunas las encontréis fácilmente y otras bastante difícilmente. Pero lo que más importa es que realmente han salido por fin unas figuras que se llevaban pidiendo a gritos, especialmente, por ejemplo, del Androide 19 y del Dr. Gero.
por figuras que desde luego, qué cleches. Para mí van a caer todas, menos en Last One caen todas. Porque en el Last One han sido dejados, no, lo siguiente. Yo estoy seguro que estaban quedado tomándose unas cervezas y dijeron ¡Paco! Esto mientras se las estaban tomando. ¡A que de huevos a sacar un Last One del Android 16 con la única diferencia que está mirando para otro lado y un parche encima! Dijeron ¡No hay huevos! Y dijeron ¡Toma! Así que nada amigos, poco más que deciros. Ya sabéis, si el vídeo os ha gustado, me dejáis un like enorme. Si no os ha gustado, pues me dejáis un dislike. Y podéis dejármelo así vuestra opinión en la caja de comentarios. Siempre podéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales y sobre todo recordad, activar la campanita para que os dé aviso YouTube de que he subido un contenido. Estad atentos, porque este no va a ser el único vídeo de lo que es de figuras de PVC de este mes. Voy a subiros otro. Lo que pasa es que no he querido mezclarlo ya que es un Ichiban Kuji, es un poquito más especial, ya que es de única y exclusivamente de villanos. Así que amigos, muchas gracias, a disfrutar del vicio. Y sobre todo, ¡que le deis mucha caña!